Bueno, pues una vez más, un año más, el Partido por un Mundo Más Justo vuelve a la valla de Ceuta, a la valla del Tarajal, para hacer la pegada de carteles, esta vez compartiendo candidatura con las compañeras y los compañeros de Unidos Podemos y como gesto complementario al que ahora mismo están haciendo en Madrid el compañero Pablo Iglesias y el compañero Alberto Garzón. Volvemos acá, desafortunadamente, por los mismos motivos por los que ya hemos vuelto alguna vez, que es porque seguimos teniendo unas políticas migratorias profundamente injustas y que hacen imposible que aquellas que quieren venir a compartir sus sueños con nosotros lo hagan en libertad e igualdad de condiciones. Lo hacemos también porque 2 años después sigue sin hacerse justicia a las 15 víctimas del Tarajal que en esta misma playa murieron el 6 de febrero de 2014 y toca hacer una reivindicación y un homenaje sincero a esas personas cuyos familiares aún no han podido venir a visitar sus tumbas. Y también porque vemos fundamental en unas elecciones generales el empezar una campaña mirando al sur. En unas elecciones generales también votamos nuestra política internacional y de nuestra política internacional va a depender el modelo de Estado que queremos. Si queremos ser un Estado que se pega por puestos de poder o si queremos ser un Estado solidario que entienda que hay que construir una mundialización democrática y justa con todos los pueblos de la Tierra y no una globalización de los mercaderes comandado por el FMI y el Banco Mundial. Es por eso que estamos aquí, vamos a hacer la pegada de carteles en la valla y vamos a dejar estos 15 claveles por cada una de las personas que murieron acá como el homenaje que el Estado a día de hoy aún no ha tenido el valor de hacerle a estas víctimas, dejando el homenaje y el reconocimiento en manos de tantas organizaciones de la sociedad civil, tantos colectivos que año tras año vienen aquí a hacer ese reconocimiento. En estos días no hacemos más que oír que la campaña que acaba de empezar ahora mismo va a ser una campaña histórica. Si es verdad que esta campaña va a ser histórica, a las personas que queremos luchar por ella nos toca responder a ese momento histórico. Responder a ese momento histórico es tener el valor también en las elecciones de responder a los retos globales que tenemos encima de la mesa. Somos la primera generación que puede acabar con la pobreza en el mundo y somos la última generación que puede detener el cambio climático. Eso también lo vamos a votar el 26 de junio. No podemos seguir haciendo políticas dándole la espalda al sur. Tenemos que mirar al sur también para construir un mundo más justo en el que no haya ciudadanos y ciudadanas de segunda. Hace 2 años aquí morían 15 personas cuyas familias aún no han podido visitar sus tumbas convirtiéndoles en ciudadanos de segunda. Es por eso que antes de pegar el cartel dejamos estas 15 claveles como homenaje en este estilo. Y como símbolo y gesto y compromiso de que queremos luchar por ellas, de que queremos luchar por ellos, de que queremos que tengan voz, de que queremos que tengan vías legales y seguras para acceder, de que queremos tener en cuenta a los miles de refugiados que mueren en el mar Mediterráneo, a los 18.000 que nos hemos comprometido a acoger habiendo recibido solo a 45, para reforzar ese compromiso con una ciudadanía universal y con una fraternidad global, pegamos este cartel, la sonrisa de un país y la sonrisa de un mundo más justo, en esta valla de la vergüenza de Europa. Podemos también con los pueblos del sur. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!